Mire, compadre, qué feliz que está mi hija disfrutando de su fiesta, jugando con sus amigos. Sí, comadre, qué bueno que se lo celebró. Pues sí, usted sabe, aunque no haya mucho dinero, siempre trato de hacerlo. Pues es mi única hija. Padrino, qué bonito está mi regalo. Ay, hijita, ¿ni siquiera esperaste que la gente se fuera para abrirlos? Solo abrí el de mi padrino. Menos mal. Es una crucecita que compramos tu madrina y yo. Con mucho gusto. Gracias, padrino. Vayas a jugar, mija. Sí, mamá. ¿Te gusta algo de tomar, comadre? Sí, ahorita me sirvo. Estoy bien contenta de que hayan venido, ¿eh? Gracias, gracias por habernos invitado. Al contrario. Ay, Víctor, terco que no fueras. Ay, mujer, los acabo de recoger. Allá en la caja fuerte los hubiéramos guardado. Aquí en la casa es muy peligroso, tú lo sabes. Ahorita es muy tarde, además ando cansado para ir al negocio. Mañana temprano los llevo y los alzo. Además, aquí en la casa están seguros. Nadie se va a meter a la casa. ¿Quién? Terco, bueno. ¿Y dónde están los que cuidan? ¿Para eso les pagan? Han de estar atrás o han de haber ido al baño. No son robots. Tranquila, mi amor. Ya vámonos a descansar. Mañana te haré caso. Está bien, como tú digas. Voy a ir a ver los muchachos por aquí han de andar atrás y ahorita te alcanzo. Está bien, ¿sí? Pero qué terco eres, ¿cómo dejas esto aquí? Ay, este hombre. Voy por la pistola. Unos perros nos quieren robar. ¡Mátalo! No, no lo maten, por favor. No, no lo maten, no. No. Traigo el maletín. No te doy nada. ¿Qué dijiste? Qué fácil me voy a hacer de estos diamantes, ¿eh? Dáselos. Dáselos, te van a matar. ¿Sabes si cooperas o quieres que te saquemos las cosas a la fuerza? ¡Dáselos, Víctor! ¡Dáselos! ¡Te van a matar! ¡Dáselos! ¡No! ¡Vámonos antes de que dé la policía! ¡No!
Bueno, comadre, yo ya me tengo que ir. Pues muchísimas gracias por haber venido. Se lo agradezco mucho. Gracias a usted por habernos invitado, comadre. No, usted sabe que para mí es siempre un placer tenerlos aquí. Pues son parte de mi familia, compadre. Gracias, comadre. Y usted sabe bien que aprecio mucho a mi hijada. Se lo agradezco mucho. Pues que le vaya muy bien, compadre. Bueno, cualquier cosa, no duden en llamarme. Claro que sí. Con su permiso, mi comandante. Adelante. Los muchachos ya fueron al lugar donde se escucharon los disparos. Muy bien. Esperemos que solo haya sido una falsa alarma. Algún loco cuando festeja que se alucina ha de haber soltado sus disparos. Eso espero. Es aquí, se ve todo muy tranquilo. Vamos. No puede ser, el joyero, mira cómo terminó. Aquí no hay nadie en la casa. Está vivo, llama a una ambulancia inmediatamente. Control, control, necesitamos una ambulancia, tenemos un hombre herido. Bueno que llegaron. Ya me tenían con pendiente. ¿Y cómo les fue? Mira lo que tenemos aquí. Sano y salvo el encargo. Dámelo para acá. Mira qué preciosura. ¿A poco esas piedritas valen tanto? Oh, claro que sí. Una sola vale miles. Ahora imagínate todas juntas. Un buen billetote que nos vamos a llevar. Los felicito, muchachos. Hicieron muy buen trabajo. Obviamente, mataron a todos, ¿verdad? Claro que sí. Y no dejamos a nadie. Qué bien. Ya solo es cuestión de entregarlo y cobrar el dinero. ¿Qué ves? Déjale, subo. Estamos afuera de la casa del joyero más prestigiado de la ciudad, señor Víctor, el cual fue sorprendido por unos sujetos fuertemente armados, donde perdiera la vida la señora Zuleima, esposa del joyero. Don Víctor fue trasladado de emergencia a un hospital, el cual la policía no ha dado información para no perjudicar al afectado. En estos momentos no se sabe quién o quiénes fueron los responsables. Seguiremos reportando para las noticias, María Barragán. ¿Vivo? ¿Lo dejaron vivo? ¡Bola de imbéciles! Muy clarito les dije que lo mataran. ¿Cómo les fue a pasar esto? Cayó muerto, estaba muerto. El cholo le dio 2 disparos. No lo mataron, lo acaban de huir ustedes mismos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Con esto se complica todo. Si de por sí la policía ya tiene antecedentes de nosotros. Es cierto. Si la policía hace un retrato hablado de nosotros, pronto nos van a encontrar. Tenemos que ir a rematarlo. ¿Pero a dónde? Busquemos en todos lados. En algún lugar lo tenemos que encontrar. No inventen. No vamos a poder salir de la ciudad ni llevar los diamantes a San Francisco. Nos van a agarrar en el intento. Vayan inmediatamente y busquen hasta por debajo de las piedras. Raquel, apúrate, hijita, que se nos hace tarde. Apúrate. Te
¿Limpiaste los dientes? Sí. Muy bien, pues vámonos. Que apenas estamos... Bueno, hijita, ya sabes que hoy no voy a poder venir por ti a la escuela, ¿ok? Sí, así que te vas en el autobús. ¿Ah? Sí, mamá. Sí, mi amor. Siente Dios, padre. La quiero mucho, ¿ok? Buenos días, señora Jenny. ¿Cómo está? Muy bien. Llegué un poco temprano. ¿Cómo va todo? Todo va a buen ritmo. Muy buena venta que han tenido hoy. Nada más me cambio y yo acomodo el pan, ¿te parece? Muy bien, sí. Con permiso. Claro que sí, gracias. Buenos días, muchachas. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, bien, gracias. Qué bueno. Bien, bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. No dormí toda la noche, nada más por estar con el pendiente. Ni nosotros, buscamos y nada más nada. Pues a ver ahora cómo carajos le hacen, pero ese problema me lo solucionan. Pero tarde que temprano lo vamos a encontrar. Sí, pero Clemente tiene razón. En cuanto pongamos un pie fuera de la ciudad, ahí mismo lo van a atrapar. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para llevar la entrega? No lo sé. Estaba pensando mandar a uno de nuestros conocidos, pero están más quemados que nosotros. Yo tengo una idea. ¿Por qué no mandamos a alguien más, alguien que no tenga problemas con la ley y podrá ir libremente a San Francisco? Lo que necesitamos es un menso. ¿Pero quién? Yo sé quién. Tengo una vecina que sé cómo obligarla para que lleve la mercancía. Con permiso, comandante, aquí están las aguas que me pidió. Gracias, Luis. De nada. ¿Y cómo sigue nuestro testigo? Recuperándose. Tuvo mucha suerte el condenado. Aún está inconsciente, pero el doctor nos informó que se recuperará. Espero que lo hayan dejado bien vigilado, ¿verdad? Claro, comandante. Así como usted lo ordenó, le tendremos vigilancia las 24 horas. En cuanto despierte, él nos dirá quién fue. ¿Y de quién sospechan? Pues los dos bandos que nos andaban dando problemas son el de Clemente y el de su primo Emilio. Pero ya tiene rato que se calmaron. No hemos sabido nada de ellos. Sí, y no creo que hayan sido ellos. No son tan tontos como para haberlo dejado vivo. ¿Que no te vas a ir ni a tu bus con nosotras? No, voy a ir al trabajo de mi mamá. ¿Qué
Bueno. ¿Qué pasó, Jones? Es lo que quiero saber. ¿Qué pasó con el negocio que tenemos? Ya casi todo está listo. Ya tenemos las joyitas en la mano. Se supone que hoy saldrían para acá. ¿Qué no? Pues tuvimos unos contratiempos, pero nada de cuidado. Tú piensa que muy pronto vas a tener esos diamantitos. Eso espero, porque a mí ya me dieron por adelantado dinero para algunas joyas. ¿Qué haré con esos diamantes? Y no puedo quedar mal. No, ¿cómo crees? Yo te aviso cuando los cristalitos vayan en camino. ¿Ya empezamos con las dificultades? De seguro no pudieron conseguir los diamantes. Nada de eso. Dice que ya los tienen. ¿Que no vieron en las noticias? ¿Qué? Pues salió que balacearon a un joyero y mataron a su esposa, pero el joyero quedó vivo. ¡Órale! Entonces quiere decir que si el hombre quedó vivo, a lo mejor ya dio algún retrato hablado de ellos. ¿Y ahora cómo van a cruzar la mercancía? Más les vale que lo logren, porque a mí no me hace quedar mal nadie, y menos no cumplirme un trabajo. Estoy seguro que fue mi primo Clemente, el del robo. ¿Y tú crees que fue él, Emilio? ¡Claro que sí! Desde hace tiempo quería dar un golpe fuerte. ¿Pero qué le habrán robado? Hasta ahorita no se sabe nada. Es obvio que fue un robo, Sandra. ¿Para qué más podrían haber querido intentar matar al joyero? Ese vato tiene mucho dinero. Algo grande le han de haber quitado. Y si le quitaron algo grande, ha de valer muchísimo dinero. Y de seguro estás pensando en ir por eso. Claro que sí. Alguien ya lo robó. E irán tras de esa persona. Y si nosotros lo robamos, nadie se enterará de eso. Y si lo que pienso es correcto, vamos a ganar mucho dinero. ¿Y estás seguro que el Clemente ha de haber sido? Es el único loco que puede hacer algo así. Y su gente, los únicos inútiles para dejar a alguien vivo. Pero vayan a averiguar para no quedarnos con la duda. ¿A poco tú crees que si fueron ellos, nos lo van a decir? Pura madre que nos dicen. Ay, Cora, es bien tonto. Pues vamos a ir a averiguar. Ah, pues tienes razón. Ándenle, vayan. Al cabo, donde está escondido está muy cerca. ¡Apúrenle! Muy bien, señora. Oiga. Oigo. ¿Le puede poner un poco más de humedad a la fermentadora? Porque este pan está muy duro. Está bien, señora. Gracias. Lupita. ¿Sí? ¿Cómo vas con la orden? Muy bien. Apúrale, mija, porque ya no tardan en venir por ella. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. El pan riquísimo, como siempre. Qué bueno. ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias por preguntar. Ah, nada. ¿Me le cobras, por favor? Claro que sí. Uno de queso. $4.20 son 20. $15.80 su cambio, gracias, que tenga buen día. Gracias, igual. Muchas gracias. Gracias, usted siempre es tan amable, señora Jenny, gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias por siempre venir aquí. Gracias. Te encargo aquí, ya regreso, ¿sí? Sí, también, otra cosa.
Bueno. Escúchame bien y presta mucha atención. ¿Quién demonios es usted? ¿Y qué hace con el teléfono de mi hija? Calladita, tenemos a tu hija. No hagas ninguna estupidez. ¿Qué le hicieron a mi hija? ¿Dónde la tienen? ¡Que te calles, te digo! Si quieres volver a ver a tu hija con vida, vas a hacer lo que yo te digo. No le haga nada, por favor. Les juro que no tengo dinero, pero yo hago lo que sea, lo que ustedes digan, pero no la lastimen, por favor. Por el amor de Dios. Así me gusta, que cooperes. ¿Qué quieren que haga? Vas a llevar un encargo a San Francisco. Ahorita ya es tarde, oscurecerán un rato, pero para mañana alguien pasará por ti. Si tú llevas el paquete a su destino, tendrás a tu hija sana y salva. De lo contrario, si no cumples, te la voy a entregar, pero en pedacitos. Está bien. De esto, ni una palabra a nadie. Bueno. Bien, Cholo. ¿Y ustedes qué carajo averiguaron? Ya encontramos el pollero, pero está muy difícil entrar allí. Pero bueno, ya tenemos este as bajo la manga. Solo esperemos que la vieja lo lleve. Esperemos que sea sencillo. Tranquila, todo va a estar bien. Bueno, depende de tu mamacita. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Escucho mal. ¿Qué tiene, comadre? No sabe lo que acaba de pasar. A ver, dígame. Es que me hablaron unos tipos que tienen secuestrada a mi hija. Y que si no llevo unos diamantes a San Francisco, la van a matar. Tranquila. No vamos a poner en riesgo la vida de mi ahijada. Estoy muy asustada, compadre. Esos son unos desgraciados. ¡Pueden matarla! Tengo un amigo que trabaja en las Fuerzas Armadas. Voy por él y llegamos a su casa. Está bien. Gracias, compadre. Aquí lo espero. Ellos fueron los que balacearon al joyero. ¿Pero qué le robaron o qué? Seguro es algo muy valioso. Estaban hablando con alguien, amenazándola, para que lleve la mercancía a San Francisco. Valioso, joyero, diamantes. Es cierto. He sabido que un diamantito así de pequeñito vale muchísimo dinero. Debe ser algo grande, algo choncho. Escuchamos que mañana saldrán rumbo a San Francisco. ¿Y cómo podemos dar con ellos? El Cholo dijo que pasarían por la mujer y que de ahí se irían. Entonces, los seguimos a ellos. Y en cuanto vayan por la mujer y la dejen sola, le caemos y le quitamos todo lo que lleve. Este robo sí que valdrá la pena.
Buenas tardes, comadre. Ay, compadre, de buenas no tiene nada. Perdón, lo siento. Le presento a mi amigo Montiel, alias el coronel. Mucho gusto. El gusto es mío. Y no se preocupe, ya que César me comentó todo lo que está pasando. Y estamos aquí para ayudarle. Muchas gracias. Siéntese, por favor. Gracias. Ay, pues, ¿cómo me van a ayudar? Yo no puedo poner en riesgo la vida de mi hija. Les juro que sí. Algo le pasa, yo me muero. Ella es todo para mí. No se preocupe, eso no va a ocurrir. Si ellos le pidieron que llevara los diamantes a San Francisco, es por algo malo que hicieron. Y ellos no pueden ir. Y es por eso que tenemos que protegerla. En cuanto pasen por usted, nosotros la vamos a seguir hasta donde usted vaya. Para estar seguros de que cumpla con lo que le pidieron. Y así pueda llegar a rescatar a su hija sana y salva. Ay, pues muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Mire. Yo no puedo aceptar esto. Yo no necesito armas. Vale más que la acepte. Para que esté protegida y se pueda defender. Yo soy incapaz de dispararle a alguien. La vida de su hija está en riesgo. Si tiene que matar a alguien, ¿no lo haría? Qué bueno que la tomó. Nosotros vamos a ir a comprar algo y estaremos vigilándola toda la noche para mañana, cuando venga por usted, discretamente seguirlos. Gracias. Con permiso y que Dios esté con usted. Que le vaya bien. Tranquilícese, comadre. Descanse. Jenny, tienes que ser fuerte. Tu hija te necesita. Ay, Dios mío. Cuídala, por favor. No permitas que nada malo le pase a mi niña. No, pues sí, que ha sufrido mucho tu comadre. La verdad, sí. Desde que murió mi compadre, ella solita le ha dado una buena vida a su hija. ¿Y crees que en verdad la vayan a matar? No lo sé, pero tenemos que planear algo para que no les quede más opción que liberarla. ¿Y cómo sigue don Víctor? Recuperándose. Los doctores dicen que el diagnóstico ha cambiado. Ah, caray. ¿Y ahora qué dijeron? Que puede despertar en cualquier momento. Me parece muy buena noticia. Con permiso, voy a la casa de seguridad. ¿Cómo sigue? Sigue en coma. Dios quiere y no tarde mucho en despertar. Mi amor, me tengo que ir a ayudarle a la comadre. ¿Y por qué tú? Porque ella solamente cuenta con nosotros. Está bien. Recuerda que te espera Giovanni
y el bebé y yo aquí. Sí, mi amor. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho, papá. Cuídate mucho. Sí, mijo. Y pronto voy a estar de regreso, ¿ok? Y no llores, mijo. Tú sabes que yo te quiero mucho también. ¿Ok? Cuando yo no esté aquí, tú eres el hombre de la casa. ¿Ok? Ok. Sí, mijo. No llores. Ya, bebé. Ya. Listo, Carolina. De aquí en adelante, se van solas. Es lo malo de ser la menos quemada. Yo sí puedo cruzar sin ningún problema. A menos que don Víctor nos haya delatado. No han dicho nada en las noticias. No creo que haya hablado. Según sigue en coma. Emilio, los vamos a empezar a seguir, pero andan todos. Deja checo si podemos caerles. ¿Por qué no una camioneta con ellas? Pero no estoy seguro. Ya quita esa cara. Es mejor que nos llevemos bien para que se nos haga más corto el trayecto. De veras que no tienes madre. ¿Cómo quieres que traiga otra cara si tienen secuestrada a mi hija? ¿Entiendes? A ver, tu hija está sana y salva. Solo es cuestión de que llevemos el cargamento y todo estará bien. Relájate. Relájate. Es muy fácil decir relájate. ¿Cómo se ve que no tienes hijos? ¡Despertó! ¡Despertó! Llamen a un doctor, por favor. Sí, señor. Juan. Tranquilo, don Víctor. No se altere. La policía. Llama a la policía. Estamos en una casa de seguridad. No se preocupe.
Ojalá y de verdad cumplan con su palabra esta gente. Mira, ya te dije, mi jefe no tiene alma, pero lo que sí tiene es palabra. En tipos como ese no se puede confiar. No tienes otra opción, mi reina. Recuerda que en esta vida todo se paga. Y más cuando le hacen daño a gente inocente que no se mete con nadie. Estoy segura que más temprano que tarde lo van a pagar. Ya lo verás. Ya te dije, tu hija estará bien. Solo necesitamos hacer esta entrega. ¿Y por qué no me pidieron ayuda en lugar de hacer las cosas así? Y dime, ¿habrías aceptado? ¿Verdad que no? Ya todo esto, ¿por qué no entregan ustedes los diamantes? Esa es otra historia. Pero ya vienes aquí conmigo. Entrégala tú y déjame ir. Mira, yo soy la menos quemada. A mí se me hará más fácil llegar a la ciudad. Pero al llegar a San Francisco, quien hará la entrega serás tú. Porque a la persona que le vas a entregar, yo le debo. Y si me ve, me mata. ¿O sea que él no sabe que vienes tú aquí conmigo? Así es. Yo antes trabajaba para él. Solo que le robé unos billoncitos. Y aunque la policía no me anda buscando, él sí. Por eso me refugié con Clemente. Pero de esto, ni una palabra. Obvio que no diré nada. Con mi hija en manos de ustedes, no me queda más que cooperar. Mira, qué linda, que hasta podríamos llegar a ser buenas amigas. No digas estupideces. Cuidadito y tocan a mi hija, porque soy capaz de matarlos a todos de a uno por uno, con mis propias manos. ¿Entiendes? Como les digo, me robaron todos mis diamantes. No se preocupe, con las características que nos dio, ya sabemos quiénes fueron. ¿Quiénes? Es la gente de la banda de Clemente, unos delincuentes que ya han hecho varias. Ah, y si ya han hecho varias, entonces ¿por qué no los han detenido? Solo eran rumores, pero con esto son pruebas contundentes para encerrarlos varios años en la prisión. Quiero que los atrapen, que los hagan pagar lo que me hicieron. La muerte de mi esposa les va a salir más cara que los mismos diamantes que me robaron. Ella estaba embarazada. Lo siento mucho. Bueno, nosotros nos retiramos. Les dejaremos vigilancia mientras regresan a su casa. No es necesario. Hoy mismo me voy para la casa. No soporto este encierro. Solo cuídese mucho. Porque si lo dejaron vivo una vez, la próxima no será así. Tranquilo, compadre. Acabo de despertar. Además, aquí estamos seguros. Ya que... ¡La policía! Ay, yo que quiero llegar lo antes posible. Síguela así y nunca vas a llegar. Estoy dormida, ¿ok? Ok. Hey, híjole, creo que ya valió esto. En la madre. La policía. Písale. A ver si haber sido coronel me sigue funcionando. Ya valió madre, coronel. Tú no te preocupes. Ahorita arreglamos esto. Señorita, venía en exceso de velocidad. Perdón, señor oficial. Lo que pasa es que mi amiga se siente muy mal y pues tengo que llevarla a un hospital. Por eso venía rápido.
Pero un accidente podría ser peor. Disculpe usted, señor. ¿Su licencia, por favor? Sí, señor. ¿Qué? ¿No la trae? No, señor. Le voy a pedir que baje del auto, por favor. ¿Qué se le ofrece? Estamos trabajando. Nada de trabajo. Deje de interrumpir y déjeme hacer lo mío. A ver, ¿quién demonios es usted? Soy el coronel Montiel, enviado especial por el secretario general de la Defensa Nacional. Y venimos en un trabajo especial para cuidar a estas damas y llevarlas a su destino. Así que si no quieren tener problemas con nosotros, será mejor que no se metan en mi camino. Disculpe, coronel, no lo sabíamos. ¿A dónde van? Para San Francisco. Yo no había escuchado hablar de usted. ¿Qué no ve mi placa? Soy de otro estado y vengo acá para proteger a las señoritas. Ok, sigan su destino. ¿Cómo la vistes? Me impresionaste. ¿Y viste la cara de ellos? Eres un genio, hasta yo me la creí. Bueno, no todo es mentira. Sí fue un coronel, pero ya retirado. Y esos pobres idiotas, pues se la creyeron. Me saqué un as de la manga. ¿Quién es? Relájate, es un amigo mío. Ni qué amigo, ni qué ocho cuartos. Se te dijo que no se le avisara a nadie de esto. Mira, él está aquí para cuidarme a mí. Relájate. De no haber sido por él, ahorita nos hubiera levantado la policía a las dos. ¿Entiendes? No seas malagradecida. Y deja ese maldito teléfono. Ok, está bien, pero no vayas a cometer ninguna estupidez. Vámonos. La verdad me quedó la espinita de ese coronel. ¿De qué asunto estaría hablando? No sé, déjame comunico a la base. ¿Por qué no le llamas por el radio? Mira, si la regamos con el coronel, mejor llamo por teléfono, así nadie se entera. Hola, Roxana, ¿qué pasa? Bárbara, ¿me escuchas? Oye, de favor, búscame la base de datos al coronel Montiel. Dame unos minutos y te lo busco. Adelante. Hey. Hey, what's up, John? Thanks for coming. Hey, how good to see you. You too. Hey, I got the money. Awesome. Oh, yeah. All there? All there. Hey, take a look at the designs. Oh, looks good.
I like him. All right. Let me know when you got him. You got it. I'll be in touch. All right. Take it easy. Thanks. Oye, ¿y por qué nunca has pretendido a Jenny? O no me digas que no la quieres. Sí la quiero, pero no de esa manera. Además tengo a mi mujer y a mi hijo. Chin, lo que me faltaba. Ya viene marcando la gasolina. Comadre, ya viene marcando la gasolina. Nos metemos en el siguiente pueblito para cargar gasolina y comer algo en algún restaurante. Mire, jefe, podemos conseguir esto. Perfecto, me gusta. Ya hice los diseños de las joyas que van a querer con los diamantes. Maravilloso, mis compradores tienen buen gusto. Solo preguntaron que si es la misma fecha acordada. Eso es lo que estoy viendo. A ver, denme un segundo. Clemente. ¿Qué pasó, Jones? Te marqué hace rato, pero no contestabas tu teléfono. Dime, ¿me vas a mandar las cosas o no? Relájate. Claro que sí. Los diamantes ya van en camino. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Creí que la policía ya estaba atrás de ustedes. No te dije, porque no contestabas. Pero la policía ni en cuenta. Y ya va alguien más. ¿Cómo que mandaste a alguien más? No podía exponerme a que me agarrara la policía. ¿A quién mandaste a entregármelos? Es una mujer. ¿Y es de confianza? Tengo a su hija secuestrada y hará lo que yo le diga. Ok, nada más no me vayas a embarrar a mí en nada. Una cosa que me relacione con el robo y el trato se acaba. Sí, no te preocupes, eso no sucederá. ¡Qué bien me quedaste! Con lo que te pedí que me averiguaras. ¡Ay, perdón! Se me olvidó. Es que traigo muchas cosas en la cabeza. Déjalo, busco ahorita mismo. No van a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Que Don Víctor despertó y efectivamente la gente de Clemente fueron los responsables. ¿Y Rogelio no ha dado órdenes de qué hacer? Los estaba esperando. Ahorita dará las indicaciones de lo que haremos. Aquí está. Coronel Montiel, ¿verdad? Sí. Ex coronel de la Fuerza Armada fue dado de baja por incapacidad con goce de sueldo de por vida. ¿Qué? Sí, aquí dice que tuvo una lesión muy fuerte mientras laboraba y eso le impidió seguir haciendo su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre ese? Vámonos, muchachos. Vamos tras de los delincuentes. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos dos lugares ubicados, pero de que los encontramos, los encontramos. Vámonos. Hola, ¿cómo está? ¿Me da 20 en el número 8, por favor? Sí, claro. Y agradece que te di de comer.
ni que fuera tu papá. Y no me mires tan feo, ¿eh? ¿Cómo va todo, Carolina? Bien. Vamos en camino. Por el momento, ningún inconveniente. Perfecto. Tienen que llegar sanos y salvos. Vámonos antes de que llegue la policía. Nada de eso. Primero te tengo que sacar esa bala porque si no te vas a morir. Que estoy bien. Vámonos. Tenemos que sacar esa bala. Si no, no van a llegar a su destino. ¿Qué pasó, princesa? ¿Cómo va todo? Me hirieron. ¿Alguien más quiere los diamantes? ¿Cómo? ¿Cómo que te hirieron? Sí. Y no sabes quiénes. Ni idea. Dime. La gente de tu primo. Ellos nos balacearon. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí.
Ellos fueron. Malditos hambrientos. Esto no se va a quedar así. ¿Los diamantes siguen con ustedes? Sí. Aquí los traemos. Y estoy bien, por si te interesa. Oh. Maldita sea, me duele. Váyanse inmediatamente por Emilio. Escuché que dijiste que hirieron a Carolina. No nos digas que alguien de los gatos de Emilio la hirió. Sí, y de seguro quieren los diamantes. Nada más eso nos faltaba. ¡Ya vayan por él! Vamos pues. Es el cazón de tu primo. Siempre ha sido un aprovechado. Yo no sé cómo se dio cuenta de los diamantes. Ni yo. Pero de alguna manera, se ha de haber enterado. ¿Cómo van? Ya se tardaron mucho. Pues sí, las cosas no están tan fácil. Las viejas no vienen solas. ¿Quiénes van? Es la Carolina, la otra vieja y dos vatos más. ¿Y con dos viejas y dos güeyes no pueden acabar? Vienen armados hasta los dientes. Hacemos lo que podemos. ¡Bola de inútiles! ¡No pueden hacer nada sin mí! ¿Dónde están? Aquí los estamos rastreando. Le pusimos un chip a la camioneta. Ya estamos muy cerquita de ellos. Y la policía los va a agarrar primero si no se apuran. Así son los jefes, ellos no se ensucian las manos. A ver si no me canso de ser el gato algún día y me pelo con el botín yo solo. No me des ideas, que yo estoy pensando en lo mismo. ¿A poco no estás cansado de ser siempre nosotros quienes arriesgamos la vida? La verdad, sí. ¿Tú crees, compadre, que los vayan a agarrar? Esperemos que sí. Los policías saben que tengo mucho dinero y van a recibir una buena recompensa si logran atraparlos. Por ahorita lo importante es que te recuperes. Ya después veremos qué hacemos con esos criminales. Está muy caliente. Tiene temperatura. Yo no sé por qué me puse tan mal. Si ya me había disparado antes y no me había puesto así. Andas en ayunas, ¿verdad? Sí. Creo que se me bajó la presión. Sí, te miras muy pálido. Oye, ¿por qué no vamos a buscar algo de comer? Para darle, pues también para nosotros. Yo me estoy muriendo de hambre. Pues vamos, aquí enfrente hay un restaurancito. Sí, vamos. Mira, tú tranquila. Vamos a ir a traerte algo para que comas, para que te pongas bien. Vas a estar bien, no te preocupes. Eres muy buena. No me lo merezco. No digas eso. Yo no soy nadie para juzgarte. Estoy segura que tú eres una víctima más del maldito patrón ese que tienes. Nada más que no te has dado cuenta. Pero vas a estar bien. Ahorita venimos, ¿sí? Tranquila. Ahorita es cuando dejaron a Carolina sola y herida. Vamos a sacarle los diamantes a ella. Yo entraré sola. Ustedes vigilen que no entre nadie. Tranquila. Ya pedimos la orden y ahorita nos la van a dar. No es eso. Lo que pasa es que estoy muy preocupada por mi hija. No he sabido nada de ella. ¿Y por qué no le dices a Carolina que le marque? A ver cómo está. Oye, tienes razón. Eso voy a hacer. Me voy a ir adelantando para hablar con ella.
Aparte, yo creo que no fue nada de buena idea de dejar a Carolina sola. No pasa nada. Pero sí, vete adelantándote para que le hablen. Tranquila. Solo dime dónde están los diamantes y nada te pasará. Te mandó Emilio, ¿verdad? Ni porque Clemente es su primo. El dinero hace eso y mucho más. Solo dime dónde están los diamantes, si no te vuelo la maldita cabeza. No tienes miedo, ¿verdad? ¿Qué pasó? No pude hacer nada. Vámonos, Jenny. La policía ya viene. Vámonos. No la podemos dejar aquí vámonos, sola. Vámonos, vámonos. ¿Qué carajos hacen aquí en mi casa? ¿Cómo entraron? Ay, Emilio, parece que no nos conoces. Entramos a donde sea, con llave o sin llave. ¡Respondan! ¿Qué hacen aquí en mi casa? Creo que tú tienes cosas más importantes que contestarnos. Vas a tener que acompañarnos. Yo estoy muy ocupado para acompañarlos. No era pregunta, camínale. Así que no quieren hablar, ¿eh? Tarde o temprano van a hablar, infelices. ¿Se encuentran todos bien? Sí, señor, nada que lamentar. A ver, pues, dime, ¿dónde está tu jefe? Aunque me torturen y me maten, no voy a hablar, no soy un soplón. No vamos a conseguir nada, estos están preparados para no hablar. Lo vamos a hacer hablar, créamelo. Abre las piernas. ¿Qué me vas a hacer? Te voy a hacer cantar como un canario. ¡Que las abras, te digo! ¡Habla! ¿O quieres que te quememos completo? Bien, dicen que los policías son los peores. Tenemos que hacer este tipo de cosas para acabar con gente como tú. No lo hacemos por gusto. ¿Dónde está tu jefe y los diamantes que se robaron? Aguanta, les voy a decir todo lo que sé.
Carolina. No soy Carolina. Soy Jenny. Ella está muerta. ¿Qué? ¿Cómo que Carolina está muerta? Sí. Los tipos que nos dispararon volvieron. ¿Y los diamantes? No puede ser. Eres un desgraciado. Es lo único que te importa. Ya está muerta. Ya no puedo hacer nada. ¿Y los diamantes? Aquí los traigo conmigo. No te preocupes. Perfecto. Tú cumple tu palabra. Y ya sabes que la vida de tu hija depende de eso. Ya no falta mucho para que oscurezca, pero ya casi llego a San Francisco. Me marcas cuando llegues allá. Me lleva. Ya se tardaron demasiado aquellos. ¡No disparen o la mato! ¡Bajen sus armas! ¡O en serio que le vuelo la cabeza! ¡Bajen las armas! ¡Quítense de la puerta! ¡Que se quiten de la puerta! ¡La mato! ¡Les juro que la mato! ¡No me importa perder la vida! Vida de la niña es primero. Necesitamos apoyo. ¡Ahí están otra vez! No podemos escapar. Hay que enfrentarlos. Sueño, me lo van a cumplir. Morí peleando. Pero antes de eso, me voy a llevar unos por enfrente. ¿Qué
Tejada está primero. Tenemos que cumplir con nuestra misión. Tranquila, comadre. Ya estamos aquí. Qué alivio. Ahí voy. ¿Qué haces aquí? Tía, tengo que quedarme. Tú sabes que no eres bienvenido aquí. Por favor, estoy protegiendo a esta niña. La quieren matar. ¿Qué? ¿Quién la quiere matar? ¿De quién es hija? De una amiga. Tú no la conoces. Hazlo por la niña, tan solo esta noche. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Tengo mucho miedo. Solo por la niña y solamente por esta noche. Tú sabes que yo no quiero problemas, Clemente. Sí. Voy a pasar al cuarto. Al de visitas. Ya sabes dónde está. ¿Qué pasó? Me imagino que ya debes estar en San Francisco. Sí, ya estoy aquí. Le avisaré a mi amigo. Te mandaré la dirección de donde se hará la entrega. Te mandaré un mensaje para que no se te olvide. Antes quiero escuchar a mi hija, porque si no, yo no entrego nada. Aquí está conmigo. Es tu mamá. Dile hola. Mamita, mamita. Mi amor, hijita, ¿estás bien, mi vida? Tranquila, tranquila, mi reina, vas a estar bien, vas a estar bien. Ya, ya, si tampoco es para contarse todo lo que hicieron en el día. Eres un maldito animal. Ya cállate, tú entrega eso. Y te devuelvo a la niña. Ahorita te mando a la dirección. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Maldito! ¡Bueno! Muy bien hecho, niña. Tú sígueme ayudando. De lo contrario, te mato y mato a tu mamá. ¿Me entendiste? Bueno, policía. Ya todas las unidades están avisadas. Tenemos que dar con ellos. Esa mujer corre peligro. Lo que hace una madre por su hijo, de veras. Esperemos si lleguemos a ella antes que el comprador. Nosotros no podemos operar en la ciudad. Lo sabes bien. Ya sé, está prohibido. Pero por lo menos podemos servir de apoyo para buscarla. Estamos cerca. Vamos. Ese coronel fue un gran amigo y muy listo. Mira que prepararte para cualquier cosa.
Tengo miedo de que algo le pase, comadre. También yo, compadre. Pero tengo más miedo de no hacer lo que me pidieron. Le hago mucha falta a mi niña. ¿Qué vamos a hacer después si Dios nos presta vida? Mi hermana se fue por mi hija. Y en cuanto la liberen, yo tengo familiares allá en Las Vegas. Ellas se van a ir para allá. Yo me iré con usted para asegurarme de que llegue bien. Primero espero que todo salga bien con la entrega. ¿Quién? Te traigo algo de comer. ¡La voy a matar! Retírese. La voy a matar. No le hagas nada. ¡Váyanse, no la mato! No seas tonto. No tienes muchos cargos. Si la matas, te irás a pasar muchos años en prisión. ¡Aléjense! ¡Es en serio que la mato! ¡Bajen sus armas! ¡Estoy hablando en serio! ¡No creo que quieran ser responsables de la muerte de este angelito! ¡Baja tu arma! ¡Ya se te acabó el juego! ¡Ya no hay salidas, Clemente! Vaya, vaya, pensé que nunca llegarías. Pues ya ves, aquí me tienes. ¿Dónde están mis diamantes? Primero quiero que liberen a mi hija. ¿Y tú dónde tienes el dinero? Aquí está. Muestra los diamantes. Usted da la orden de cuándo ejecutarla. Espera, antes quiero ver que sí los traiga. Aquí los tienes. ¿Qué es eso? Tus diamantes. Y un interruptor que hará volar este carro en mil pedazos junto con todos nosotros. Si no liberan a mi hija. ¡Estás mintiendo! No miento. Me estoy jugando la vida de mi hija. ¿Crees que voy a mentir ahora? No te vamos a matar. ¡Libera a mi hija! Liberen a la niña. Ya tenemos los diamantes. Bueno, pues, deja a Marco para escucharla. ¿Bueno? Sí. ¿Quién habla? ¿Cómo está mi hija? Señora, somos la policía. Su hija fue rescatada. Escuche. Es tu mami. Mami, mami, la policía me rescató. Mi amor. Qué bueno, mija. Te marco en un ratito, ¿sí?
no te vas a deshacer tan fácil de mí. Ay, compadre. Eres un genio, compadre. Su hermana solo es una víctima, pero de todas formas tendrá que venir a rendir declaración. Sí, en cuanto vuelva, ella vendrá personalmente a rendir declaración y a darle las gracias por todo. Gracias, Bárbara. Por nada, pequeña. Por el momento lo dejamos. Tengo mucho miedo, tía. Quiero ver a mi mamá. No te preocupes, hija. Vamos a Las Vegas. Tu mamá va a ir para allá. Así como te digo, me acaban de informar los policías que encontraron muertos a quienes supuestamente iban a comprar los diamantes. Pero no los encontraron. Y la mujer que los llevaba, no saben para dónde ganó. ¡Maldita sea! ¡Se quedó con los diamantes! Pero esto no se va a quedar así. Comadre, ya no esté tan preocupada. Ya su hija está sana y salva y la tiene su hermana. Ay, sí, gracias a Dios. Y ya muy pronto vamos a estar juntas otra vez. Así es, comadre. ¿Y qué haremos con los diamantes? ¿Cómo que qué, compadre? Pues entregarlos a su dueño, ¿qué más? Pues eso sí, para que no digan que somos unos rateros. Es que nosotros no somos rateros, compadre. ¿Y el dinero? El dinero, pues, ese no es de nadie, ¿o sí? Sí, comadre. ¿Cómo que sí? No, compadre, ese no es de nadie. Pues yo siempre he tenido un sueño. ¿Cuál? Ir a Las Vegas. ¿De veras? Pues vámonos, compadre. Allá está mi hija y mi hermana. ¡Vámonos! Ah, pero eso sí, antes hay que ir a entregar esos diamantes. ¿Qué tal? Pues vámonos para Las Vegas, comadre. Vámonos, compadre. Ahora sí, comadre. Vida nos va a hacer falta para gastarnos todo ese dinero. Pues a celebrar, compadre. Ponemos un poco de música, ¿no? Póngale, comadre. Ahí está. Súbale, comadre. ¿Qué traerá ese? ¿Quién es usted? El dueño de los diamantes. Y vengo por ellos. Nosotros se los vamos a entregar. ¿Me crees tan estúpido? Lo que quiero es robárselos. We'll be right back.
venga. San Francisco se dirigen a Las Vegas a repartir el billete y gastarse lo que sea. Este lado